Hola, es un gusto estar nuevamente con todos ustedes desde la Gobernación de Norte de Santander para informarles sobre todas las actividades realizadas por el señor gobernador William Villamizar Laguado junto a su equipo de trabajo. Bienvenidos a Un Norte para Todos. El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, firmó un convenio con el Cúcuta Deportivo con el objetivo de lograr que el equipo profesional muestre todo su fútbol en los municipios del departamento. En el convenio suscrito entre la Gobernación de Norte de Santander y el Cúcuta Deportivo quedaron estos compromisos. Le estamos transfiriendo 200 millones de pesos para nuestra institución rojinegra. Ellos se comprometen a hacer varias presentaciones en municipios, a ayudarnos a direccionar y a gerenciar lo que es la Selección Norte que va a Juegos Nacionales, hacernos un curso para entrenadores, a ayudarnos en cada uno de los temas que tenemos para nuestro deporte, sobre todo en el fútbol, y a la organización de lo que es el torneo departamental de fútbol que se va a organizar el presente año, y además una boletería para los niños de escasos recursos de las escuelas. Yo creo que es un buen convenio el que hemos hecho, apoyando al Cúcuta con recursos, pero a su vez recibiendo unos beneficios que puede prestar la institución rojinegra. A mí me compromete asesorar lo que es el curso para entrenadores, dirigirlo y entregar conferencias con el cuerpo técnico del Cúcuta y algunas personas de a nivel nacional para los entrenadores de los municipios donde el gobernador ha querido que traigamos de cada municipio uno o dos entrenadores para levantar el nivel y preparar los entrenadores que van a ir los equipos. En asesorar la parte del proyecto de planificación de la preparación de la Selección Norte de Santander para los jueves. En eso estoy comprometido, en llevar al equipo en los 6 partidos. El compromiso de nosotros es llevar el equipo profesional a 3 municipios del departamento y el equipo de Copa Postobón a otros 3 municipios. Adicionalmente, entregar una boletería para los niños que el gobernador a bien tenga a invitar de las diferentes escuelas del departamento, y hacer un curso de entrenadores del cuerpo técnico del Cúcuta durante una semana para los entrenadores de la Liga del Norte. Justamente dentro de los 6 partidos acordados, se desarrolló el primero en el Estadio Gran Colombiano en el municipio de Villa del Rosario, el rival Estudiantes de Mérida. Allí el gobernador William Villamizar Laguado, en compañía de la alcaldesa de este municipio, Emperatriz Misia Millán, fueron los encargados de realizar el saque de honor. Yo creo que aquí lo importante es como la masificación, que la gente que de pronto nunca puede asistir a un tema de fútbol porque no tiene recursos lo puede hacer, y además que podamos empezar a observar semilleros para lo que es el sub-18, para lo que es el torneo de la Copa Colombia y para que son nuestras selecciones norte. Al final, y ante la mirada atenta del mandatario de los norte santandereanos, el Cúcuta Deportivo consiguió la victoria 3-1, pero lo más importante es que se cumplió con el objetivo de estos encuentros: fomentar el deporte y brindar espacios para la diversión y la recreación en la región. Con esta información llegamos al final de Un Norte para Todos en el día de hoy. Recuerden visitar nuestra página en internet www.nortedesantander.gov.co. Tengan todos ustedes un feliz día.